En 1976, el residente brasileño Luis Barroso fue víctima de una misteriosa arma alienígena que comenzó a rejuvenecer su psique y su piel y luego lo mató. Los ufólogos consideran el caso de Barroso como uno de los peores ejemplos de contacto cercano con extraterrestres. La noche del 3 de abril de 1976, Luis Barroso se encontraba en su finca cercana al municipio de Quijada, revisando el ganado. Era un trabajo diario de rutina, pero esa noche un extraño avión visitó su finca. Barroso escuchó un sonido parecido al zumbido muy fuerte de las abejas. En ese momento, viajaba lentamente en un carro tirado por caballos por el camino hacia el corral del ganado. Entonces el granjero vio delante de él un pequeño avión de unos 3 metros de diámetro. Un rayo de luz salió del ovni y el granjero con el caballo quedó paralizado en el acto. El hombre vio que del objeto salían dos hombrecitos y uno tenía algo parecido a una linterna en la mano. Se acercaron al granjero y dispararon un potente rayo de luz de la linterna directamente a su cara. Barroso inmediatamente perdió el conocimiento y cuando despertó se encontraba bastante lejos del lugar donde vio el ovni. Cerca estaba su carro con un caballo, que estaba un poco asustado, pero ileso. Pero el propio granjero sintió un fuerte dolor de cabeza. Le costaba respirar. Tenía la cara quemada y la mitad izquierda de su cuerpo estaba toda enrojecida, como si sufriera una quemadura grave. Se puso de pie, pero no podía caminar correctamente y no podía controlar el carro. Lo ayudó un pastor que pasaba por allí. Llevó a Barroso a su casa, donde el hombre le contó a su mujer lo que le había pasado y pidió que lo llevaran al hospital. En el hospital, Barroso fue examinado por el doctor Antonio Moreira Magalláes, uno de los médicos más respetados de Quijada. El médico escuchó la historia del granjero, y aunque en ese momento no creía en los ovnis, supo de inmediato que algo inusual le había sucedido al hombre. Luego, evaluó que su estado no amenazaba su vida y le recetó al granjero pastillas antialérgicas y reposo en cama. Sin embargo, los medicamentos de Barroso no ayudaron. Continuó sintiendo un dolor intenso y constante en su cuerpo todos los días. También le dolían los ojos y el lado izquierdo de su cuerpo seguía enrojecido. Mientras tanto, los rumores se extendieron rápidamente por el distrito y multitudes de curiosos comenzaron a llegar a la casa de Barroso para ver personalmente a la persona que fue atacada por extraterrestres. Luego se le sumaron ufólogos, diversos investigadores, periodistas, locutores de radio, etc. Unos días después del incidente, el pelo de Luis Barroso se volvió gris y empezó a caer cada vez más en un estado extraño, parecido a un estupor catatónico. Se quedó inmóvil y miró fijamente al frente. Luego su memoria comenzó a deteriorarse rápidamente y sus familiares lo llevaron nuevamente al doctor Magalláes. Estaba confundido, sin entender lo que le estaba pasando al hombre, y luego envió a Barroso a los especialistas metropolitanos. Allí fue visitado por el neurólogo Pellegrino José Alves y el psiquiatra Glauco Wolf, quienes inmediatamente criticaron al expediente médico de Magalláes de que el paciente había sido secuestrado por un ovni. Creían que Barroso tenía un problema psicológico común, pero no pudieron darle un diagnóstico preciso, recomendando solo más reposo, tras lo cual enviaron al granjero a casa. Pero Barroso estaba empeorando, estaba perdiendo la memoria tan rápidamente, como si se fugara de su cerebro como un pez pequeño a través de grandes redes de la red. Luego la familia lo llevó a una clínica psiquiátrica para que lo examinaran, donde lo examinaron 16 médicos, pero nadie entendió lo que le estaba pasando. Al mismo tiempo, curiosamente, sus graves quemaduras en la piel desaparecieron gradualmente y la piel misma comenzó a lucir suave, como si nunca hubiera habido quemaduras. Muchos notaron que su piel parecía haber vuelto a crecer y ahora era como la de un hombre joven. No tenía arrugas ni otros signos de envejecimiento, pero su estado mental, por alguna razón desconocida, empeoraba cada vez más. Caía cada vez más en un estado de estupor. Se quedaba congelado en una posición y hablaba cada vez menos, y cuando hablaba,
eran frases tan primitivas como si las dijera un niño y no un anciano. Lo llevaron nuevamente al hospital, donde le realizaron otra serie de exámenes, incluido un electroencefalograma, análisis de orina, glucosa y colesterol. Los resultados de las pruebas demostraron que el cuerpo de Luis Barroso estaba en condiciones casi perfectas, pero en el cerebro ocurría lo que los médicos llamaban regresión mental e irreversible. Unos años más tarde, su vocabulario se volvió el mismo que el de un niño pequeño, y en 1993 solo hablaba tres palabras: mamá, da y miedo. Cuando lo llevaron a una fuente de luz brillante, dijo: aterrador. Luis Fernández Barroso murió el 1 de abril de 1993, 17 años después de su encuentro con extraterrestres agresivos.